With a primal scream coming from your soul. Ah, dogs go to heaven. Time's heaven. Marcha a favor de la protección de los derechos de los animales con quien compartimos este planeta Tierra y más específico en Puerto Rico. Estoy aquí por una razón bien importante. Personalmente tengo 5 mascotas, 4 de ellas rescatadas, y hemos rescatado como 2 docenas de ellos. Y pues quise hacer esto porque no todo tiene que ser malas noticias, hay que llevar un poquito de buenas noticias. Mientras hay una imagen negativa alrededor del mundo en cuanto a cómo se tratan los animales en Puerto Rico, aquí tenemos una demostración que claramente les debería decir a muchas personas, y espero que sea alrededor del mundo, que la mayoría de las personas en Puerto Rico no solo respetamos los derechos de los animales, sino que los cuidamos y los adoptamos en nuestras familias. Y le tratamos de ofrecer pues lo mejor que tenemos como seres humanos, y la mejor muestra de eso es esta demostración y marcha que están viendo a mis espaldas. Estoy aquí con 2 jóvenes de Barcelona. ¿Cuál es tu nombre? Byron. Ah, y si conocen a Byron, Byron fue el de famoso mensaje que le dijo al pueblo de Puerto Rico, no solamente a una persona. ¿Puedes decir de nuevo para que la demás gente te vuelva a escuchar? Le quiero decir al señor alcalde que no cuida a sus animales, no quiera a su familia ni a sí mismo. Ni a sí mismo. Tremendo. Felicidades, campeón. Espero que sigan luchando por proteger los derechos de los animales. Muchas gracias a ustedes dos. Yo estoy aquí porque yo entiendo que la ley 67, esta ley debe implementarse con todo el rigor, no debe ser letra muerta, y que los federales deben intervenir en la investigación de esta crueldad que han hecho con los animales. O sea, que entiende que hasta el día de hoy hay una ley que no ha sido utilizada de forma satisfactoria. Es letra muerta, vamos a enterrarla, es letra muerta, o se entierra o la ponen en vigor. Muchas gracias. Pues yo estoy aquí para hacerle conciencia a todas las personas acerca de la crueldad y el maltrato de animales en todo Puerto Rico. No sean tan solo perros, no sean solo gatos, también son los caballos, las vacas, los chivos, los cabritos, todo tipo de animales en Puerto Rico están puestos al maltrato de animales. Y es algo que es la diario vivir de todos los puertorriqueños. Por eso queremos crear conciencia a las personas para evitar este maltrato.